Hola TecnoViewers, hoy estamos otro día en el que os voy a enseñar a cómo hostear vuestro bot de Discord y ponerlo 24/7 en Replit. Y bueno chicos, dentro video. Y bueno chicos, como os dije al principio del video, hoy os voy a enseñar a cómo hostear vuestro bot de Discord en Replit. Pero antes de esto, querría agradecer a la comunidad el apoyo que se le está dando al canal últimamente. Y que sepáis que también se activó la pestaña de comunidad. Ahí estaré poniendo información sobre los vídeos y encuestas. También querría agradecer a la comunidad de Discord, ya que he conseguido que mi bot se verifique. Y sí, chavales, mi bot de Discord ahora mismo está verificado. Si queréis seguir apoyándolo, os dejaré el enlace de invitación del bot para que lo metáis en vuestro servidor. Bueno chicos, ahora sí, vamos al tema del video. Y como os dije, pondremos nuestro bot de Discord 24/7 en Replit. Lo primero que necesitaremos es tener nuestro bot de Discord hosteado en Replit, es decir, que estén todos los archivos de nuestro bot en Replit. Lo segundo que tendremos que hacer será ir a la descripción de este video, donde os estaré dejando el código que vais a necesitar, pero también podéis verlo en pantalla. Una vez tengamos el código copiado, tendremos que ir al index.js o al archivo principal en el cual iniciáis vuestro bot y luego pegaremos este trozo de código ahí. Una vez lo tengamos pegado, iniciaremos nuestro bot, automáticamente instalará los módulos requeridos. Mientras hace esto, nos iremos a uptimerobot.com. También os dejaré en la descripción del vídeo. Una vez ya nos hayamos registrado en la página web, iremos al dashboard. Cuando nos cargue, le daremos a New Monitor. Nos abrirá un panel donde dice Monitor Type y le pondremos HTTPS. Y luego nos vamos a Replit y si nos fijamos arriba, solo se ha cargado y acaba de instalar los módulos requeridos. Si nos fijamos arriba, donde estoy marcando en pantalla, nos ha aparecido un enlace. Si lo copiamos y volvemos a OptimeRobot, donde dice URL or IP, pegaremos el enlace que hemos copiado y en friendly name pondremos lo que queramos. Por ejemplo, yo pondría bot de Discord. Luego bajamos y le damos a Create Monitor y nos dará un aviso. Le volvemos a dar a ese aviso, que sería el botón que estaré marcando en pantalla, el de color amarillo, y luego listo, estaría configurado. Para comprobar si está 24/7 el bot, cerraremos Replit y cerraremos UptimeRobot. Y luego si vamos y usamos un comando del bot para ver si sigue activo, si no sigue activo, volved a hacer el proceso. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este vídeo tan corto, pero que ayuda mucho a la gente que no sepa hostear su bot. Y si os ha servido, suscribiros a mi canal, a activar la campanita y no olvidéis de darle un gran like a este vídeo. Y bueno chicos, hasta luego.